pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo y bienvenido a un nuevo La Liga 1-2-3 Review. La semana pasada os presentaba esta idea, en plan a ver cómo lo recibíais, a ver si os molaba, a ver si, bueno, os llamaba la atención. No tuvo muchas reproducciones, pero lo que a mí me importa y lo que a mí me interesa es el feedback, el cual, bueno, pues fue cojonudo, ¿vale? O sea, dijisteis que sí, que os molaba, que me mojase en cuanto a resultados, que lo trajera, por favor, así que lo vamos a tener, lo vamos a traer. Y además este fin de... O sea, genial, porque se jugó todo viernes, sábado y domingo, con lo cual ya tenemos lo que viene siendo todo listo, todo preparado, y no tengo que esperar a sacarlo martes, miércoles o jueves, que era la idea principal o la idea que tendremos más adelante, ya que, bueno, cuando se jueguen de lunes, pues no lo voy a sacar el lunes a las 12 de la noche, ¿no? O sea, esperamos a el martes, miércoles o jueves. Pero hoy aprovechamos y lo sacamos, que es lunes, y así dejamos para Champions martes y miércoles, con todo el salseo del Barça y la de, bueno, y la del United y la de Dios. Antes de nada, quiero deciros que me podéis seguir en mis redes sociales. Mira, mira, placa, ahí te acaba de aparecer. El diseño me lo hizo Ale, tenéis abajo su Twitter en la descripción. Y también quiero, pues, aclararos una cosa, porque muchos, o sea, cuando digo muchos, sois muchos que entré en los mensajes directos del Instagram, que no suelo mirar mucho, porque, o sea, es que hay ahí la de Dios, la gente se vuelve loca mandando mensajes ahí, y pues a veces entro, miro alguno, tal, pero entré y había pila, en plan, Elopi, ¿dónde está tu código de descuento para comprar Le Sirocco del Sporting y demás? Vale, a ver, tenéis abajo un link, ¿vale? En ese link entráis y ya os aparece todo con descuento. Pero si no queréis entrar en ese link, podéis ir a la página normal, comprar, y cuando lleguéis al final, a lo de rellenar los datos, ponéis Elopi23 y ahí os aplica el descuento. O sea, no hay más chicha. Ya sabéis que tenéis los gafes oficiales del Sporting, que son esos, aunque para los que no seáis del Sporting, yo ahora para los futboleros, tenéis les kickoff, ¿vale? O sea, vienen aquí en esta fundina verde y, joder, son unos gafes muy molones, no te mojes, no son de ningún equipo en especial, en ningún equipo en específico, y clink clonk con el cristal verde ahí, todo del chill, todo del free, in the house. O sea que, ya sabéis, si tenéis descuentazo por ir de mi parte. También tenéis de baloncesto, tenéis de tenis, tenéis, bueno, de 100.000 historias, luego tenéis les original, tenéis, bueno, un mogollón de gafes que, bueno, si queréis echar un vistazo, abajo tenéis el link, y yo no os doy más la chapa, que luego decís el OPI, que nos das toda la chapa y no nos empieces con el vídeo. Así que vamos a empezar, chicos, vamos a empezar, dejad un buen like, vamos a empezar. Si no lo dije, vamos a empezar, quedó claro que vamos a empezar, madre mía, qué retrasado hubiese el hollín, con los partidos de la jornada. Tenemos, básicamente, alto. Así, sí. Es que ya me iba a fumar el del viernes. Ya me iba a fumar el partido del viernes, en plan, de aquí no se jugó nada el viernes. Vamos a empezar con esto, vamos a empezar fuertemente con el partidazo que hubo el viernes entre Real Valladolid y Huesca, ¿vale? Jugaba el líder, jugaba contra el Valladolid, que estaba también ahí, pum, intentando meterse en la pomada. Y el líder, pues mamó el Huesca. Si bien decía la semana pasada que el Huesca parecía que iba ya, vamos, en plan misil, pues bueno, tuvo un pequeño pinchazo. Un 3-2 contra el Real Valladolid, que aparte al Huesca le expulsaron a un jugador. Fue el único equipo en esta jornada que recibió una tarjeta roja. Y bueno, pues el Valladolid con esos 3 puntos se coloca octavo con 42. El Huesca, bueno, sigue líder con 55 y sigue tranquilamente a 8 del segundo. O sea, que tampoco el Huesca ahora ponga ahí la alarma en plan alerta roja, no, no, o sea, el Huesca sigue a fuego. Otro partido, sábado ya, tranquilamente, Osasuna-Reus, zas, empate a ceros entre el Osasuna, que va ahora mismo séptimo, y el Reus, pues que está decimotercero, mitad de tabla, tranquilamente. Un empate a ceros, un empate sin goles, no vi el partido. Pero bueno, todo lo que viene siendo empates a cero suelen ser partidos, a lo mejor partidos así un poquitín, pues oye, perroneros, de estos que no hay muchas ocasiones y demás. Y bueno, pues 0-0, y ahí está el puntín para Reus y el puntín para Osasuna, que creo que es más favor a Reus, que están ahora mismo con 34 puntos y se ponen a 5 por encima de la Cultu, que es lo que viene siendo el corte del descenso. Vamos, uno más, y tenemos el Real Oviedo contra el Albacete, que también empataron a ceros. El Oviedo, pues ahora mismo tiene 44 puntos y el Albacete tiene 33. Un empate que, bueno, pues ahí sumen los dos, pero lo mismo, un partido que debió ser, pues, del estilo. Porque si veis el del Sporting, que también fue un empate a ceros, dices tú, cágate el orito, menuda bazofia. Pero bueno, seguimos con el Alcorcón Tenerife, que fue otro empate, pero en esta ocasión a unos. El Alcorcón, que está, pues, ahora mismo decimocuarto, y el Tenerife, que está decimosegundo. Tienen los dos, el Alcorcón 34 y el Tenerife 34. O sea, básicamente sumaron un puntín los dos y dan esa igual ahí, aclavados. Llegamos al maravilloso, incesante Lorca Sporting, el cual ya subí el vídeo ayer, por si lo queréis ver, ahí ya tocamos más en profundidad el tema. Partido de 0-0, un partido por parte del Sporting lamentable, visitábamos al colista,
coreano y ecolista por este empate. Llevaba 10 partidos seguidos perdidos. 10 partidos seguidos perdidos. Llegó el Sporting y venga, toma un puntín Lorca, que a nosotros no nos hacen falta, hombre. Si total, fuera de casa solemos sacar de 7 en 7 los puntos. La madre que lo parió. Bueno, la cuestión, empate a ceros entre Lorca y Sporting, que a mí, pues para mí, como si hubiésemos perdido. O sea, sí que sumes un punto y lo que tú quieras, pero el partido era de ganar y punto. Para el Lorca, pues bueno, se pone con 17 y sigue a, básicamente, 13, 15 puntos del Nastic, que es el que ahora mismo cierra la permanencia. O sea que tiene lo complicado el Lorca, pero bueno, ahí están. Seguimos, uno más, Nastic, Real Zaragoza. Ojo que este partido sí que fue bastante determinante. El Nastic está, como yo acabo de comentar, cerrando con 32 puntos los que se salvan, digamos, el 18º, el 19º ya desciende. Pero es que el Zaragoza con estos 3 puntos pega un punch muy importante. Se ponen un décimos justo por detrás del Sporting y a 3 puntos del Sporting. Y todavía tenemos que jugar contra ellos, o sea que se nos ponen ahí, ahí ya nos tienen enfiladinos, ya nos tienen ahí en el punto de mira. Y ojito con el Zaragoza, que empezó así un poco racaneante, no sé qué, pero parece que va encontrando el camino, parece que va encontrando cómo se juega, cómo tiene que hacer las cosas. Y ojito, un poco más adelante tenemos el Sevilla B Almería. Bueno, Sevilla B, que ahora mismo y el colista, y el que está último con 16 puntos, y el Almería pues estaba ahí abajo con 30 puntinos. Y esta victoria por 0-3 pues los pone en 33 y un poquitín de oxígeno para la Almería. El Córdoba-Granada, debut del parrillero Sandoval. Debuta Tociu Vendehumos in the house maquillao. Y palmó 1-2 contra el Granada, el Córdoba. El Córdoba pues lo mismo, está con 19 puntos ahí abajo. Y el Granada pues con estos 3 puntinos se pone en 46, a un punto del Rayo, que ahora mismo y el segundo. O sea, puestos de ascenso directo están 47. Granada muy a fuego, la verdad que cuarto se acaba de colocar. Entramos también en el Numancia-Cádiz, que el Numancia la semana pasada había palmado con el Sporting, pues esta semana coge y gana al Cádiz en casa, ¿vale? O sea, Numancia 1, Cádiz 0, donde el Cádiz pues cae un puesto, o sea, sigue empatado con el Rayo 47, pero en la tabla aparece tercero, ahora mismo estaría en playoff. Y el Numancia pues con estos 3 puntos se pone en 44 y se pone en playoff, el último que cierra el playoff. Pero ahí está, con 44 puntinos el Numancia, ya veis que la segunda hay una locura, ¿vale? Cultural Leonesa, Rayo Vallecano, pues 2-3 que ganó el Rayito, que está segundo con 47. La Cultu es el que está cerrando el descenso con 29, a 3 puntos del Nastic. Y el partido la verdad que debió ser una locura, porque por lo poco que pude ver iba ganando 0-2 el Rayo, empató a 2 es la Cultu, pero al final el Rayo clavó el tercero y se llevó la victoria. Y aquí entramos pues en el randomismo puro, en el randomismo avanzado, donde el Lugo en casa perdió contra el Barça B. El Lugo palmó contra el Barça B en casa. El Lugo que, bueno, pues está justo por delante nuestra con 41 puntos. Y el Barça B, pues con estos 3 puntos en 33, que se ponga ahí saliendo del pozo un poquitín, colocándose decimoquinto y tranquilamente del chill, del freaking the house. Ya veis que los resultados fueron muy random. En caso del Sporting, de haber ganado, pues habríais metido un buen golpe sobre la mesa. Te hubieses puesto con 42 a 2 de playoff. A 5 de puestos de ascenso directo, pero como somos unos parguelas, pues seguimos desaprovechando oportunidades. Y esta semana, bien, Osasuna. Dicho esto, vamos a entrar con los que se vienen esta semana. Que ojito, hay partidos muy interesantes y sobre todo cruces por ahí que pueden saltar chispas. Vale. Ya está la cosa ready, ya está la cosa lista. Abrimos la jornada de viernes a las 9 de la noche. Real Sporting de Gijón, Osasuna. Vais a poder escucharme por la radio, ya os avisaré por si queréis pillar ahí frecuencia FM. Y bueno, pues me escucháis a mí ahí con el capitano Luis Edu liándola un poco desde el Molinón. Pero bueno, partidazo, o sea, partidazo para abrir la jornada. Sporting, Osasuna. Sporting, 40 puntos. Osasuna, 43 puntos. Hay que ganar. Hay que ganar en casa como sea. Hay que ganar como sea. Cuando digo como sea, y como sea. O sea, me da igual con un gol en el minuto 97 por un penalti que no existe, por mano que la mano pitó y la pegando y el balón en el pie. Me da igual, hay que ganar como sea. O sea, como sea. Si no ganamos a Osasuna, al carré. Pero bueno, lo dicho, abrimos nosotros la jornada, jugamos de viernes. Lo bueno de jugar de viernes y es que luego ya al fin de, pues dices tú, mira, si ganamos, tal fin de hecho. O sea, ya me da igual todo. Pero si palmes, vas a dar todo el fin de en la puta B, o sea, hay un poquitín doble filo. No sé qué opináis vosotros, evidentemente en este partido yo quiero que gane el Sporting. No sé si quedó claro, pero creo que queda bastante claro, ¿no? Siguiente partido de sábado a las 4 de la tarde, Barça B contra Nastic. Bueno, pues el Nastic de Tarragona con 32 puntos.
y el Barça B con 33 puntos. El que gane de los dos, pues considero que va a pegar un buen golpe para alejarse un pelín de ahí abajo. El empate no creo que os sirva mucho a ninguno de los dos. Y en este caso, pues yo prefiero que gane el Nàstic de Tarragona. Porque, joder, a ver, el Barça B no deja de ser un filial. Y realmente lo interesante sería que la liga de filiales fuera, o sea, que hubiese una liga de filiales y que no los filiales estuviesen mezclados por ahí por la segunda y demás. Pero bueno, en cualquier caso, prefiero que gane el Nàstic por eso. No tengo nada en contra del Barça, ni el Barça B, ni nada. Pero sí que considero que, joder, que ganen equipos, que sean equipos, no que sean filiales. Digo yo, no sé qué opináis vosotros. Ahora mismo me llegan aquí 75 culés y me dicen, ¿tú qué dices, aldeano Boinamuil? Tira para casa. Pero bueno, yo ya lo que opino, no sé cómo lo veis vosotros. Siguiente partido, Almería Cultural Leonesa. Pues lo mismo, el Almería 16º ahí con 33 puntos y la Cultural Leonesa 19º en descenso con 29. Si gana la Cultu, saldría de abajo, casi seguro. O sea, habría que ver el resto de resultados y tal, pero saldría de abajo. Si gana la Almería, mete 3 puntos más y se aleja de la zona de abajo. Y bueno, hundiría un poco más a la Cultu, porque ya sabéis que en estos equipos que ahora mismo están ahí abajo, luego los golaveras individuales, pues oye, sí que influyen. Con lo cual, ¿quién quiero que gane? Yo me gustaría que ganara la Cultural Leonesa, porque, joder, por proximidad con el Sporting, porque tienen una afición que, joder, y es muy maja. A mí, cuando fui allí, me trataron genial. Tengo colegas de la Cultu y bueno, me gustaría que ganase la Cultu por eso, simplemente. Siguiente partido, de sábado, 6 de la tarde, Rayo Vallecano Huesca. Primero contra segundo, la Mao, hermano, la Mao. El Huesca que se va hasta Vallecas, el Rayo Vallecano que está muy fuerte y va a ser un auténtico partidazo. O sea, va a ser el partido de la jornada, sin más. O sea, Huesca, Rayo Vallecano. Si gana el Huesca, pum, 8 puntos, o sea, 3 puntos más, se colocaría a 11 puntos del segundo, o sea, a 11 del segundo, papu, a 11 del segundo, que del tercero, bueno, también estaría 11, porque tiene 47, pero a 11 del segundo, o sea, ojito, si gana el Rayo, pum, a 5 del líder, que luego aparte habría que ver por detrás toda la gente si va subiendo o si no. ¿Quién quiero que gane? Pues yo aquí realmente no sé qué deciros, chicos, porque si gana el Huesca y en plan de a Huesca ya que tire y que siga sumando y que nos dejen paz a los demás. Si gana el Rayo, como que se aprieta más lo de arriba y bueno, dices tú, joder, pues están los dos puestos aún ahí por decidir. Yo si no, que hay un empate, ¿vale? Que hay un empate, que sumen los dos un punto y que sea lo que Dios quiera, pero que no se nos aleje ninguno mucho de la cuenta por si acaso el Sporting irá por ganar algún partido fuera de casa. No vaya a ser, no vaya a ser, me cago en la puta. Seguimos, Cádiz-Lorca. Tenemos el Cádiz contra el Lorca. Cádiz que va tercero y Lorca pues que ye, pues contra el que el Sporting no fue quien a ganar esta semana, que ahora mismo va penúltimo. A ver, yo creo que no, o sea, yo creo que va a ganar el Cádiz, porque en casa el Cádiz va a ser difícil que el Lorca y meta mano allí. Todo puede pasar, estoy en la segunda división, pero bueno, en principio creo que va a ganar el Cádiz. Y bueno, pues seguramente se ponga con 50 puntos, o sea que cuidadín con la broma, que en caso de que, por ejemplo, ganase Rayo y ganase Cádiz, quedaría 55-50-50 y sería ya la de Dios. Pero bueno, en cualquier caso vamos a ver qué pasa. Yo casi que, bueno, pues eso, que gane el Cádiz. A ver, lo ideal sería que ganase el Lorca, ¿sabes? O sea, lo ideal sería que ganase el Lorca para el Sporting, pero que creo que va a ganar el Cádiz al 95% de posibilidades. Vamos a ver. Domingo por la mañana bien temprano, Córdoba-Real Valladolid. Córdoba, tercero por la cola con el parrillero Sandoval al frente. Real Valladolid que llega, pues, octavo con 42 puntos. Yo aquí quiero que gane el Córdoba, ¿vale? Quiero que gane el Córdoba para que el Valladolid no se meta en la pomada, no por otra cosa. ¿Y qué creo que va a pasar? Pues que va a ganar el Valladolid. Porque es que yo del parrillero Sandoval, hijos míos, perdonadme que lo diga, los que sois de Córdoba, yo lo siento de corazón, pero es que lo viví aquí, y es que el parrillero... Es que el parrillero te vende unos chorizos criollos y unas costillas ahí bien adobadas al punto. Que vamos, solo le falta hacer así con lo de la sal, como así de el salvae y listo, me cago en la puta el parrilla, hermano. Bueno, a ver qué pasa. Salseo, Real Zaragoza, Real Oviedo. Un partido también con mucha trampa, porque el Oviedo está con 45 puntos ahora mismo y el Zaragoza está por ahí detrás, llegando poco a poco con 37. ¿Qué quiero yo aquí? O sea, ¿qué quiero? Yo quiero que gane el Zaragoza. Primero, para que el Oviedo no se aleje, y segundo, para que palme el Oviedo, que no hay más. O sea, ¿qué cojones quiero yo que gane el Oviedo y nos meta más distancia en caso de que nosotros mamemos duro? Pues no, que gane el Zaragoza, y en tal caso que se nos acerque el Zaragoza, pero que no se nos alejen los de arriba, que lleve un poquitín el objetivo. Si luego al final pues hay una melea ahí de 8 o 10 equipos matándonos, pues oye, pues nos matamos todos ahí arriba, y que sea lo que Dios quiera, pero que no nos falle ahora aquí un poquitín el tema, porque joder, lo lógico, lo suyo,
sería que ganásemos nosotros. Eso es lo primero. Luego ya ver qué hacen los demás. Pero si nosotros mamamos, pues por lo menos que no se nos alejen por arriba, que se nos acerquen por abajo, pero que no se nos alejen por arriba. Que si no, quedamos ahí en un punto de inflexión, que bueno, permanencia y para el año que viene más. Tenemos también un Albacete-Numancia. Lo mismo, Numancia 44 puntos, Albacete 33 ahí abajo en la zona de jugándose el descenso, ¿no? Yo quiero que gane el Albacete, evidentemente quiero que gane el Albacete, pues por lo mismo que le expliqué antes, para que el Numancia no nos meta chance, no nos meta para arriba puntos, que no se nos aleje el Numancia, con lo cual que gane el Albacete sería lo suyo y que, repito, todo esto basándonos en que ganemos nosotros, ¿vale? O sea, que tampoco, si tú no ganes a última hora te da igual lo que hagan los demás, porque mientras que tú no sumes, vas a tomar por culo, es lo que te digo, o sea, lo importante es eso, Albacete-Numancia. El Albacete, si gana, se pondría con 36, saldría de ahí abajo y, pues, oye, el Numancia no se nos alejaría. O sea, que a ver, Albacete, si hacéis ahí un buen partido. Granada-Alcorcón. Bueno, Granada que va cuarto con 46, Alcorcón que va décimo cuarto con 34. ¿Qué hacemos aquí? Pues lo mismo, que gane el Alcorcón, ¿no? Que gane el Alcorcón al Granada para que el Granada no meta chance para arriba. Sí que es difícil, ¿vale? Que el Granada, evidentemente en casa, después de venir de ganar un partido, quiero decirte, y es normal que gane el Granada en casa, porque aparte hay un equipo que tiene ahí equipo para ganar, ¿no? Pero bueno, quién sabe, a lo mejor y mete el Alcorcón ahí un susto, un empate, a lo mejor que rasque un puntín o lo que sea, un pinchacín ahí en los Cármenes, ¿no? En los Cármenes, sí, los Cármenes. Y nada, pues a ver qué pasa. Penúltimo partido de la jornada, Reus contra Sevilla B. Bueno, Sevilla B que está ahí abajo, último el Probe, y el Reus pues está el 13º con 34 ahora mismo. Casa del Reus, el Sevilla B que llega bastante chungo, pues yo creo que va a ganar el Reus, que se va a poner ahí con sus 37 puntos tranquilamente del chill. Y bueno, digo tranquilamente, pero es que si se pone con 37 y nosotros mamamos, si el Sporting mama, pues básicamente va a dar a 3 puntos del Sporting, que dices tú, pues vaya de puta madre, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que va a ganar el Reus, ¿eh? Que tenemos allá a Alex Menéndez, que es un auténtico crook, y bueno, pues que marca un gol además. Y el último partido de la jornada, Tenerife contra Lugo. Tenerife, 12º con 34 puntos, Lugo, 9º con 41. A ver, aquí evidentemente también nos interesa que gane el Tenerife. ¿Por qué? Pues por lo mismo, para que se apriete la cosa, en plan de 34 a 37, pero que Lugo no nos meta unos 3 puntos en caso, de, repito, de que mamemos. O sea, si ganen y nosotros ganamos, vamos a seguir pues a un punto, con el golaveraje perdido, pero a un punto. Entonces, bueno, yo creo que lo mejor sería que ganase el Tenerife, chicos. No sé cómo lo veis vosotros, yo creo que sí, yo creo que sí. Y nada, chavales, ya veis que hay unos buenos partidazos esta semana, sobre todo ese Huesca-Rayo Vallecano, que, bueno, va a ser ahí un choque de ahora mismo, de dos auténticos candidatos al ascenso. Abrimos nosotros la jornada de viernes, ya os avisaré. Si me seguís en Twitter e Instagram, repito, mira, mira, placa, ahí te aparece otra vez. Si me seguís en Twitter e Instagram, veis, pues básicamente, las noticias que os pongo, avisos, demás historias, bueno, para que tengáis ahí un poquitín más de variedad, y sobre todo en Instagram, que tengo ahí unas fotos bastante del chill, con jugadores del Sporting, tal, pim pam, que podéis dejar ahí unos likes, venga ahí. Si vais ahora mismo a Instagram, en la última foto, comentadme, no sé, 1, 2, 3, tírame de esta otra vez, o algo así, ¿sabes lo que te digo? Alguna patochada así que se os ocurra. Nos vemos en próximos vídeos, espero que os haya gustado, partidlo con un buen like, a ver si podemos llegar a los 1000 likes, hombre, que sé que si queréis podéis. Y si sois de algún equipo, de los que sois de la Liga 1-2-3 aquí, pues oye, ya sabéis, en comentarios podéis salsear, en plan de, pues mira, llevamos la baja del delantero centro, no tenemos portero, tiene que jugar uno del B, menudo robo que nos metieron esta semana, lo que vosotros veáis, lo que vosotros queráis, abajo en la caja de comentarios es vuestro hábitat natural, ahí podéis salsear y moveros con libertad. Nos vemos en próximos vídeos, nos vemos en próximos vlogs, nos vemos en próximos directos, que puede ser mañana reaccionando al Chelsea-Barça, no quiero decir nada y lo digo todo. Un abrazo, cracks. Chao.